Hello, hoy como ya vieron por el título del video, es un vlog de viaje, no sé, pero ahorita estoy planchando porque vamos a ir a León unos días, entonces me estoy llevando ropa, pero como no la quiero tener que planchar allá, me la voy a llevar ya planchada. Aquí estoy poniendo los que ya doblé y estos son los que todavía no he planchado ni doblado. Y ese es mi gran montón de ropa que llevo. También Paulinita ya está metiendo su ropa porque se va a ir con nosotros, obviamente. Y ya quitamos el colchón al fin. La iba a meter una maleta más grande, pero no es tanta ropa, así que la voy a meter en esta más pequeña para no ir cargando tanto. Ya me salí de bañar, ya me traje acá la mochila porque tengo que llenar ahora esta de cosas que me voy a llevar para el camino, como libros o mi teléfono, una lámpara y así. No les he dado contexto, pero para los que no sepan, actualmente vivo en Ciudad de México, pero soy de León, entonces pues vamos a ir y por eso. Aquí ya me traje un buen de cosas del baño para meterlas en esta mochila. Ya puse a cargar mis audífonos y están cargados. También me voy a llevar esta lamparita que es para leer cuando vaya en el camión y pues se haga de noche. Pero la tengo que cargar. Y se carga así, está bien rara, pero se supone que ya está cargando. Ahorita ya me salí porque voy a ir a la librería porque le dije a mi hermano que le iba a llevar unos mangas y no los compré, así que los tengo que ir a comprar rápido. Ya estoy en la librería, ya solamente tengo que buscar los mangas. Ya voy de regreso, me detuve en la farmacia a comprar un desodorante porque no quise pasar a Walmart porque me dio flojera, pero sí, ya voy para el depa. Ay, ya estoy muy cansada, así está medio lejos, ¿eh? Ahorita me gritaron que dejara el teléfono y yo, señor, estoy blogueando. Ya volví, estuvo hoy súper pesado, estaba haciendo mucho calor, por un momento creí que iba a llover, pero como no llovió, empezó a hacer un buen de calor. Había un señor cantando las de Andrea Bocelli, súper random ahí en la calle. Pero bueno, les voy a hacer un unboxing de lo que compré. Primero compré, obviamente, los mangas para mi hermano, que no encontré los que mi hermano me compró porque yo pregunté y el señor me dijo así como de, ah, no, no, esos ya son muy viejos, no, esos ya no los sacan. Y yo como, no, no sé. Pero está bien. Entonces, le traje otros que según yo le gustan, según yo. Y no estaba el primero, pero le traje todos los que había, que eran estos tres, que es el 5, el 6 y el 7. Y es como una edición de lujo según, pero que sea muy de lujo, porque pues sí. Y yo me compré este libro que yo ya me iba a ir, o sea, yo ya me estaba yendo a la librería, pero lo vi y fue como de no puede ser, porque llevo buscándolo, o sea, de que un año, o sea, fácil un año, y siempre me decían así de no, es que está agotado, no, es que está descontinuado, cosas así, y era como que entonces yo ya me había hecho la idea de que jamás lo iba a tener, pero lo vi y fue como de también me compré este, que es Tokyo Blues, o Tokyo Blues, o Tokyo, no sé. Pero lo vi en internet y también hace tiempo que lo quiero comprar y lo vi y fue como, bueno, está bien. O sea, no me puse a buscar para mí, la verdad, pero los vi y fue como de, ok, ok, entonces sí. Ahorita me quedé pensando qué voy a hacer con las plantas porque no me las puedo llevar, obviamente, y no se las puedo dejar a nadie, creo. Entonces yo creo que les voy a poner agüita y pues ya, que aguanten. Voy a sacar, no les dije, pero metí mis tenis a la lavadora porque estaban... ¡Ay, está muy caliente! Porque estaban muy sucios y no los quise tallar. Ahorita ya casi nos vamos. Estaba desayunando a las 3:30, pero es que no había comido nada. Pero ya, ya casi nos vamos. Ya son las... Ya les dije. El camión sale a las 5, entonces ya tenemos que irnos. No, se limpiaron también, pero pues es que solo puse los tenis y ya. Y pues...
mejor que como estaban, pues sí. Aunque sí están, salieron como todos dobladillos. Ahora sí, ya nos vamos. Ya estoy metiendo las últimas cosas a mi mochila, como el cargador y así. Al final lo que hice fue dejarles agua. O sea, están llenas de agua. Tampoco las inundé, obviamente, pero la tierra sí está muy mojada. Y les voy a dejar la lamparita prendida, porque sí les da un poquito de luz y calor, y es lo más importante para que no se congelen si llueve mucho, porque aquí sí hace más frío. Nos detuvimos ahorita en un Walmart para comprar cosas para el camino, agua y no sé, comida. Me acabo de dar cuenta que dejé mi chamarra en la cama y era la única chamarra que traía, pero ya no me da tiempo de ir por ella. Y lo que me da más pesar es que estuve como media hora planchándola porque estaba súper arrugada. Y obviamente es una chamarra y no está fácil de planchar, pero ya. También estoy revisando mi mochila porque creo que dejé el desodorante que compré. Neta, no, le estoy abriendo para ver qué me traje, porque me traje pura basura, pero lo importante, dejé así todo. No, sí me lo traje, qué emoción. Estoy cambiando de bolsa los audífonos porque venían todos aplastados. Yo me quedé aquí a cuidar las cosas mientras ellas entraban, porque no podemos entrar con todo esto. Y ahorita voy a ir yo rápido para que ellas se queden aquí y así. Y ya, porque ya nos tenemos que ir. Estoy buscando una botella de agua. Ya estamos esperando el Uber. Hicimos una parada para ir al baño y ya. Ahí va Hufflepuff. Ahí va Paulinita leyendo como la buena chica misteriosa que es. Se ve nada, pero Paulina ya se va a bajar aquí. Y ya. Hemos llegado a León City. Ya llegué, ya no les dije, pero ya estoy aquí en la casa. Mi papá nos recogió y ahorita estamos en la casa. Estoy con mi hermano Manuel, bien, el de su madre. Estaba bastante bien el camión, llegamos más rápido de lo que creíamos. Veníamos muy bien. Y eso que hubo varias cosas, hubo un accidente de trailers. Así, tremendo, tremendo choque de trailers. Y del otro lado había un incendio así, masivo. Y ya. Miren esta cosa es de plátanos. Y ahí están los grandes plátanos. Ya no les blogueé una partecilla, pero ahorita estoy haciendo un examen de matemáticas. Ya lo voy a acabar, llevo todo el día haciéndolo, pero como de que no me puse a hacer pulseras porque hay prioridades ante todo. No llevo nada de nada, llevo esto y tengo como, no sé, media hora. Y aquí estaba subiendo mi examen, que tampoco, no hago nada, o sea, ni termino de subir mi examen, ni termino mi pulsera. Y aquí me puse a buscar letras que no llevo, llevo esas letras y ya. Y ya están haciendo más pulseras. Ay, hay un desmadre aquí, miren, es el Lego de
de Minecraft. De que no encuentro una Y. O sea, me faltan todas las letras. Llevo tres letras. Está bien difícil esto, de verdad. Sigo arrumando. Ya terminé la mía. La traigo puesta. Ahorita se las voy a enseñar. Pero miren, voy a hacer otra pulsera para... Y ya la estoy armando aquí. Esta es la mía. Ay, no sé si está enfocando, pero quedó medio grande. Vean esto. Pero como ya no le puedo quitar cosas a menos que le corte, pues dije, ay, ya. Y ya, quedó. Literalmente me vine al baño a bloguear porque hay mucho ruido allá. Estoy en un restaurante. No les dije, soy pésima blogger. Estamos en Guanajuato. Obvio. Y ahorita estoy aquí en el baño blogueando, ¿por qué no? Ya salimos de comer comida rica que no les grabé. Ahora estamos en un mercado de cosas así. Random. Está el callejón del beso, horrible. Ya se estaba olvidando grabar de nuevo. Fuimos por un buba y ya. Estamos otra vez es fin tarde. Son como las, no sé. No sé. Estoy comiendo lechuga porque alguien dejó un plato con lechuga y toda caliente. Y estoy haciendo algo de inglés porque... Porque sí, porque no lo hice y ya me cansé. Eso sería todo, chicos. Ya sé que el vlog estuvo medio revoltoso porque yo grababa todo y ya después dije, ya armo ahí el video al final. Y eso fue lo que hice, como vieron. Entonces sí me salió un poquito de la idea general. Por ahí está mi hermano. Pero eso sería todo. Igual como siempre, déjenme en los comentarios ideas de videos que quieran que les haga. Y pues eso. Ahí nos vemos.